Un 2. ¿Se escucha ahora bien? Bueno, empezamos. Hoy vamos a hacer misiones. Las misiones de los grafitis del juego y misiones secundarias. No creo que haga ninguna principal porque tengo muchas secundarias. Tengo muchas secundarias y principales tengo muy. Tengo una nada más en principales. Así que vamos a hacer la misión, la de. La que se llamaría. A ver si lo encuentro. Que la de los taxis. Voy en coche. Me queda una, que se. Voy en coche en Dean, ¿vale? Y haríamos también la de los grafitis, ¿vale? Que son 20 grafitis. Me quedan 10 más para completar la misión. Y acabaríamos esa misión. Luego no sé si más adelante darían algo o algún premio o tal. Recordaros que este vídeo, todos los vídeos de Cyberpunk se está subiendo a YouTube, ¿vale? Después de 24 horas haber retransmitido en Twitch, ¿vale? Así que si estáis por allí, si estáis por YouTube, ya sabéis, dejadle un like y un like o 50.000, lo que queráis. Para mí todo es bienvenido, ¿vale? Y suscribiros al canal, ¿vale? Con todo ello vamos a ir comentando, ¿no? Vamos a ir directamente a la misión. Voy a poner para que vayáis viendo que vamos a hacer ahora la misión de los coches, ¿vale? Aquí estoy yo con mi calva. Vamos a hacer la misión de los coches. Nos queda uno, la de voy en un coche. Nos queda una misión. A ver si la podemos completar. A ver si esperemos que como en estos días se ha ido petando el videojuego cada 2x3, así que voy a guardar desde aquí, ¿vale? Deciros que aquí hay otro. Hay uno de los grafitis, ¿vale? Este es uno de los grafitis que hay. Es este grande de que hay aquí arriba, ¿vale? Y según vayamos yendo a la misión, esta del de la Mine, que es la última misión de la de los taxis, vamos mirando por el mapa a ver cuántos. A ver qué grafitis hay por el camino, ¿vale? Muy buenas, Alan-san, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Vamos a mirar a ver si hay algún. Por el camino. Mira, por el camino. Aquí tenemos uno. Un graffiti. Vamos a por ello. Mientras vamos de camino a la misión secundaria. Nos quedan nada, poquito graffiti. Nos quedan 10 graffitis. Y como digo, la misión de los taxis nos queda nada más una. Para completar. Y esperemos que nos den algo y más de dinero, ¿no? Porque es. Me siento pobre. Me he comprado este coche. Voy a ir comprando coches mientras vea que tenga bastante dinero. Voy a irme comprando los coches porque me imagino que serán también coleccionables, ¿no? A ver. Vamos a ver dónde para esta misión. Vale. Hay que girar aquí a la izquierda. Qué petita que esté cerca, ¿eh? Nada, tiene que estar aquí, justo, mira. Creo que lo estoy viendo. ¿Lo vas a terminar completo o solo historia? Completo. Tanto secundarias, misiones secundarias, como encargos, los coleccionables, todo. Yo siempre que juego a un juego, siempre intento completarlo al 100% el juego. ¿Vale? Porque completar un juego en historia es. Sin ver todo lo demás, no ves nada, en verdad. Vale, tiene pinta que esté hasta aquí arriba. Habrá ya que subir hasta arriba. No sé si tendremos enemigos. Tiene pinta que esté más arriba, ¿eh? Más arriba, hasta arriba del todo. No me marca que esté hostil el sitio. ¿Dónde está? Vale, es este. Se llama Vaya Vaya. La sacerdotisa. Carta del tarot.
Te va trabada la cámara. Sí, a rato irá a trabajar seguramente. O con delay. Es un edificio bastante largo. Lo voy a inspeccionar porque me parece muy raro este edificio. No creo que... No, no hay nada por aquí. Así que... Vamos a bajar. Y vamos a mirar si hay alguna cosita que pueda, pues, lootear o tal. Que me interesa para componentes. Vale. Había entrado una paranoia, pensaba que era un tío. Vamos a ver si hay componentes aquí, que no creo que haya componentes, ¿eh? Es un edificio. Vemos habitaciones aquí. Se puede abrir. Son como habitaciones abandonadas, ¿eh? No hay nada. Esta habitación no puedo entrar. Esto está cerrado. Y este se ha cerrado. Al otro lado no puedo pasar. Así que vamos a dejar la segunda planta. A ver si se puede... ¿Abrir? No, no se puede abrir. Y creo que aquí ya bajamos a la calle, ¿no? Tiene pinta. Muchas de las cosas que vienen a la televisión te dan bastante información, ¿no? Por ejemplo, esto te puede dar información por el tema del juego, la historia y todo eso. Según vas avanzando el juego, te salen diferentes noticias. Muchas gracias por el host, Brox, Bizu. Y nos agarramos a cualquiera que nos ofrezca una fantasía en on-chip. El sueño de una vida mejor. Tenemos que aprender a hablarnos unos a otros. A dejar de tener miedo. A confiar. Recuerda, el cambio empieza en el interior. Fin. Se ha informado el tío. Ese estaba también en una de las misiones, que era el del muro negro. A pillar nuestro coche, mini coche. Y vamos a hacer la de... Espérate, vamos a mirar primero el mapa. Antes de nada, a ver si vemos algún pues algún graffiti por el camino para apuntarlo. Graffiti dentro, a ver. ¿Dónde está la...? Aquí hay otro graffiti. Otro graffiti, una carta del tarot que nos viene bien para completar la misión. Parece poca cosa el coche este, pero corre que no veas, ¿eh? Corre mucho, 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 mucho. Encima es bastante manejable. No pesa como los otros que hay. Hay unos que pesan que no veas, las que vas a... Le cuesta hasta acelerar. Este nada más a la mínima ya... Ya acelera. Vale, nos estamos acercando a graffiti, 600 metros. La misión está a 2 kilómetros, así que... El coche, el único coche igual que he cogido que corre más es uno que llega hasta 150.
Y mira, este sin frenar ni nada ya va. Ahora sí que frenamos. Vamos a seguir hacia el graffiti, ¿vale? Eso es lo que nos interesa también. Está cerquita. Metemos al parking. Mucha basura, los garajes, uf, hay una terrible basura dentro de ellos. Me suena que este graficillo ya lo había cogido, ¿no? O es otro túnel, no sé. A ver, vamos a mirar. Este me suena haberlo cogido ya. Lo voy a guardar por si acaso. Ese lo había cogido ya anteriormente. Igual se repite, no lo sé. No sé si hay algún material, algún componente. Me ha dado dólares, money. Vale, vamos a mirar en el mapa otra vez. A ver si hay otro graffiti de camino. Hay un montón de graffiti. Tenemos otro que podemos pillarlo también. Vamos a subir al coche y nos vamos. Pero claro, que los coches también se pueden dañar, ¿eh? Por golpes y tal, y se dañan. Una vez que llega a fuego, pues aunque esté quemándose o ardiendo el coche, puedes conducirlo, pero luego ya llega un momento que ya no puedes ni manejarlo. Eso sí, tiene mucha duración, ¿eh? La armadura es bastante dura del coche. Vale, nos va a seguir la policía ahora, ¿eh? Así mirando, a ver si... La policía viene en Impis Plus, en 10 segundos ya la tenemos en el culo. La poli. No es como el GTA que hasta que llegue y tal y... Madre mía, tú. Se ha caído el muro, Es una vez que se ha caído el muro. Vale, no sé si hay que ir para aquí abajo o sí. Vale, para aquí abajo. Vamos a poner el coche así. Nos bajamos del coche. Y como está aquí al lado. ¿Dónde está? Aquí. Graffiti extraño. Lo vamos a guardar. Pues tenemos miedo. Pues yo tengo miedo a que se pete el juego, ¿no? Cada vez que haga una misión, alguna tema de este, es mejor guardar el juego por si acaso. Más si no hay, como dije hace poco, hubo una actualización 14 gigas y sigue igual, pero bueno, hay que aprovechar el juego. Vale, vamos a mirar si hay otro graffiti por el camino. Estamos todavía a 2 kilómetros, me imagino que tiene que haber todavía un graffiti de por medio. Carga un poquito el mapa. ¿Esto qué es? Facer, una persona que está metida, vale, una misión. Parece que no hay más grafitis, ¿eh? Bueno, tenemos uno aquí al lado. No, aquí tenemos. Carta del tarot. Bueno, nos quedaría lejos, ¿eh? De la misión de la del coche. Vale, tenemos que pillar un coche. La última misión. Y a ver lo que nos da. ¿Verdad? Que se va. Madre mía, como trompea. Bueno, estamos en el coche ya. ¿En serio? No puede ser. Quedan 2 kilómetros. Quedan 2 kilómetros para llegar.
¿Cómo es posible que esté ya donde el coche? Busca el taxi, dale. Uno de mis vehículos desapareció cerca de su posición. Vale, estaré atento. Vale, estamos por aquí ya. Pues marcaba 2 kilómetros en el mapa. Las coordenadas están dañadas. No puedo determinar la ubicación exacta. Me marcaba ahí naranja de repente el mapa. Y ahora me pone... Busca el taxi de la Main escondido. Vale, está escondido. Es igual, está parado. Hay algunos que están parados y otros están en movimiento. Otros que van atados. Como me ha pasado con algún coche. Iban de un lado para otro, matado hostia. Y aunque estés en medio, te atropellaban igual. ¿Cojones? Habían puesto ahí una barricada, en serio. Puede que esté en esta zona, ¿eh? Voy a mirar bien por aquí. Puede ser este, ¿no? Sí, sí, es este. ¡Hijo de puta! Como este que me ha atropellado. ¡Párate donde estás! Tranqui, quiero ayudarte. ¡Ni un paso más! Cálmate. ¡Déjame en paz! ¿Se pira? ¿Que se pira? Me ha olvidado el coche. ¿Me oyes? Joder, lo he perdido. Vuelve, acércate al taxi de la Main. Voy a pillar un atajo por aquí, tío. Está lejos, ¿eh? Está a 300 metros, ¿eh? Tenía que haber pillado el coche. Igual un error mío ha sido ahí. Pero... no sé hasta dónde va a llegar el coche. Y que igual vuelve por la misma carretera, ¿sabes? Lo malo es eso, que me aparezca una pandilla y me reviente por seguir a este tío. O está escondido ahí, míralo. Vaya, pues ahí está. Vamos a hablar con la Main. Bienvenido a la red de la Main. ¿Cómo se encuentra hoy? He estado mejor. ¿Y tú, Del? Todos mis activos perdidos han regresado al redil. Podría decirse que todo va sobre ruedas. Le ruego se acerque a mi oficina por su bien ganada recompensa. Me encantaría agradecérselo personalmente, por así decirlo. Vale. ¿No me puedes llevar tu coche? No. Vaya, que supuestamente estos coches tienen como armas. Armas, a caso de ataque, pues... o sea, que como misiles o yo qué sé. Por lo que decía, ¿no? En la primera esta. Voy a llamar a mi coche. Coche o moto, a ver qué viene. Moto, creo. Y para ahí. Y como ya sabéis, le damos a guardar. Por si acaso se crashea el juego.
y no hacer otra vez las mismas misiones, porque si no. Vale, vamos a mirar antes de nada a ver si hay algún grafiti por esta zona. Vale, aquí tenemos delito notificado. No sé el camino hacia allí. Tenemos algún grafiti. Mira, aquí tenemos un grafiti en esta isla. Isla o montaña. Lo malo que tiene lo de las motos, que le podrían haber puesto lo de hacer caballitos con los coches. Oye, con las motos, que no con los coches. Estaría guapillo. Voy a hacer un atajo, tío. No sé si voy por aquí. A ver. Si voy por aquí, voy a atajar. A ver. Creo que no, ¿eh? Para lío más. Esto es una bajada. Ahí se pueden hacer bastantes carreras guapas, ¿eh? En estos. Estas cosas que hay aquí. Encima, mira, tiene hasta carreteras ocultas y todo. Se pueden hacer carreritas bastante guapas, ¿eh? Vale, pues vamos a ir a por el graffiti ese que hay aquí. Uf. Así me lo como. No me lo comí, en verdad. Pero por lo menos hemos adelantado un poquito más, a lo que íbamos antes. Como tenemos que ir aquí al graffiti. Creo que por aquí había una carretera que era la que te subía para arriba. Creo que era esta. Dice que si cuanto más corráis o mejor conduzcáis, también se os suben las habilidades, ¿vale? Del personaje. Estamos cerquita de la misión. No de la misión, de lo que sería graffiti, en verdad. Va, nos bajamos. Y vamos a escanearlo. ¿Dónde está aquí dentro? Acceso concedido. ¿Qué tenemos aquí? $1. $8, por lo que veo. Vamos a ver. Opa, ¿qué ha pasado? Red. Mensajes. Ejecutivo de Cyberpixel. Eusebio el cachondo. Te sientes solo y cachondo. Te atraen las mujeres, los hombres, personas de género no binario o de género fluido. Seguro que tenemos a alguien para ti. Y somos tan traviesos como sexys. Estás a un simple pedido de distancia a vivir tu fantasía más caliente. Echa un vistazo a nuestros genitales por duplicado. Animalismo con las escamas y mucho más. Estimuladores neuronales de la libido. Y eso es solo el principio. Chaval, la checha, el periodo de acecha en Night City.
persigue un acosador, unos mercenarios quieren matarte. Vale, esos son las bandas. Esto es lo que salía. Actualización encontrada. Dos, dos, dos. 6-9. Ponía 2-2-2. Vamos a poner. ¿Cuál es la contraseña? Igual me he dejado información aquí. No, no hay nada, ninguna información ni nada. Abrí. Autorización encontrada. Y ahora me sale 6. ¿Cómo es posible eso? Voy a investigar la zona. Voy a investigar la zona porque... así puedo entrar por algún lado. Una valla bastante larga, es imposible saltar, ¿eh? Cojones, esa sombra, esa sombra, ¿dónde está? ¿Esto qué es? Una sombra ahí que no sepa qué es. No sé. Vale, me di la vuelta al edificio. Se encontró un agujero, una entrada. Graffiti está ahí, pero no me llega a lo que sería el zoom del cacharro. Que se pueda saltar. Creo que puede saltar, ¿eh? No, es imposible. Es imposible. ¿Cómo podría yo subir hacia adelante? ¿Hasta allá arriba que diga? No sé por qué te pone una calavera con un... Cabrón, ni sube. Cojones, ¿ahora no subes? No sé por qué te pone una calavera para que subas. Y luego que no puedes subir. Vamos a poner la lista de enemigos. A ver si aparece alguien. Es como una sala de cines, ¿eh? Al aire libre, tiene pinta. Ahora me sale el número 8. 8, 5, 4... Espérate.
Voy a hacer una prueba, Antes pensaría 2, 2, luego un 6 y luego un 8. ¿Qué podrá ser? ¿Cuál podrá ser para poder abrirla? Porque no veo ningún objeto para coger ni nada, Lo que no sé, igual si miro los datos. Creo que era... no. En pinchos. A ver, nuevos. Puede ser esto, a ver. Me busca una contraseña. El muro, resultados de la lotería. Nada. Listo para quienes se gustan a sí mismo, la misma. No vas en la zona cero. ¿Qué ocurrió en la realidad en la torre de Arasaka? Reportaje, boletín. El cromo y tú. Viaje al ácido, pero no. Yo creo que hay que buscar algo de cine, ¿no? Tiene pinta. Las mos, que hay mogollón. Cuidado de materias inflamables, nada. Contratos. Batidos, registros. California, mi apellido se deletea, déjate de quejarte, nada, conversaciones archivadas, el nacimiento, más allá del límite, sexo y cromo, América, estos no, tienen que ser unos nuevos, para la reparación de carrocería, nada, sustancias químicas, tienen que estar en nuevos, Están todos leídos. Chisme Tech, necesitas actualizaciones. A ver. Folletos. Vale, es el brutal peral, es este. Época. Son conversaciones. Hackear seguridad. Algo era el pincho entonces, ¿verdad? A ver. El acceso no autorizado está totalmente prohibido. Transfiriendo fondos. Cargando. Se me ha petado el juego, Transfiriendo datos, ya queda bugueado, Ahora se sacará el juego. Se ha petado justo al transferirse los datos, Ahora, madre mía. Puto juego, de los cojones, me tiene hasta la polla. Lo voy a guardar, antes de nada. Justo en mitad de una misión, me toca la vaina un poco el juego. No, pero esto no es. ¿Sabes qué he hecho? Invitado 01, invitado 02. ¿Cómo que invitado? A ver, una cosa es eso. Westbrook.
Refiriendo fondos, pero es que no me ha hecho nada. Yo pensaba que era. Dándole a eso, te sacaba la clave o algo, tío. Hay que buscar cosas de esas. A ver. Vamos a bajar hasta abajo. Pues no, no me deja. No sé por qué. Ni hackearlo ni nada me deja. Voy a intentar a ver si puedo desde alguna posición poder coger el graffiti. Aquí que está a 50 metros. Creo que lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. Uf. Lo tengo. Vamos a guardar. Vamos a guardarlo por si acaso. Vale, ya tenemos el otro graffiti, ¿vale? Está el arma para correr un poco más. Y vamos a la siguiente misión, que era la de coger la pasta del taxista. Vamos a comprobar si hay, pues sea, algún. ¿Esto qué es? Aquí hay una misión. ¿Quién sabe lo que puedes encontrar? Igual de camino, pues igual la hacemos. ¿Y esto qué es? Rescata a la persona que se encuentra aquí. Vale, eso nada. Eso más adelante será. A ver. Creo que no hay ningún graffiti cerca. En esta zona. O por el camino no hay ningún graffiti. Sí, mira, aquí hay uno. La leche. Así podemos llegar hasta ahí. Y de paso hacemos esta misión también. Está ahí de camino. Muy guapos los coches, aunque sean muy viejos, muy feos, están guapísimos los coches. Mira las puertas que se abren, se cierran. A ver, para que lo paso. Y creo que me lo he pasado. He pasado la otra misión y todo, Hay una misión por ahí atrás y creo que me la he pasado. Por estar hablando con un capullo. Vale, vamos a ir ahí. No sé, para atrás otra vez. Me la he pasado, tío. Y me he fijado, O sea, es que en moto vas a todo así. Aquí tiene pinta, ¿no? Necesito a alguien para una operación rápida y discreta. Una misión de esta. Solo hay que colocar unos micros en una zona fuertemente vigilada. Detalles adjuntos. Está guapo el coche japonés este. Tracción trasera, Turbo R Racing. Es igual lo probamos. ¿Y esa moto? Arch Nazare. Vale. Tiene pinta de ser una misión. Esto es algo turístico, tiene pinta. Joder, nunca había oído nada tan estúpido. Es que eres tú. No creo que me dejen pasar por ahí, ¿no? No tiene pinta, Busquemos un camino trasero. ¡Joder! Casi me meo encima.
Vamos a coger el cuerpo y lo metemos a la basura. Tenemos aquí una radio o algo aquí. Qué tosto. Oye, voy a ir a la tienda. Tú no vas a ninguna parte. Las órdenes son claras. Sí, vigilar una sala vacía. Un trabajo la hostia de importante. Esa lengua. Estás en un lugar sagrado. Uf, casi me pilla la puta cámara, loco. Meterlo con el palo. Si viene, le meto con el palo. Voy a atar con encima. Cabrón. El protocolo de invasión. A ver si podemos conseguir algo. BDBDBDEA. Creo que si pillamos esta, pillamos esta y pillamos esta, la tenemos. Y esto nos puede dar componentes. Esto va a ser complicado. C. No sé. BD. Vale. Conseguido. Va a ser complicadito, porque está en movimiento. A ver cómo lo hago. Hasta el pavo ahora. Adentro. Tenemos uno ahí. Tenemos igual, tenemos hasta dos ahí. Sí, tenemos otra ahí. Lo que vamos a hacer es llevarlo a algún sitio, lejos. O tenemos otro aquí. Vale, es un civil. No nos ven, ¿no?
Sí nos ve, sí nos ve, sí nos ve. Vale, vamos a distraerle con esto. Se mueve. No se mueve la gapa. Este es un lugar sagrado. Aquí no se puede fumar. Instalar el malware. Instalamos el malware. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? Vale, tenemos una cámara ahí que nos había detectado. La apagamos. Agachadito. No sé si hay alguna habitación por aquí que haya alguna cosa interesante. Como esta. Pillar estos datos, que se nos dan componentes, así que mejor. Entonces ahora vamos a hacer aquí BDEA, BDE9 55 55. Vale, vale, hemos incluido minería de datos nivel 5. Pequeña cantidad de eurodólares y componentes y minería de datos V2, moderada, eurodólares y componentes. Y ahora igual cojo y hago esto. Vamos a ir por la puerta grande. Ha ido por el otro lado, hijo de puta. ¿En serio? No puede ser, tío. Va por el otro lado, tío. En serio. Nada, me voy por la ventana, tío. No hay otra. Vale, es suficiente. ¿Se ha guardado el arma? Vale. Y como si no hubiese pasado nada. Pues vamos. ¿Puedo forzar esto?
Hay peña ahí. ¿Cómo hacemos para...? ¿Qué le puedo ofrecer? Tal vez un sello para los ojos. Me están en el punto de mira de todo el rato. Me están vigilando. Vale, tenemos aquí una habitación. Vamos a usar a ver si podemos hackear algo. Que no tiene pinta, ¿eh? Son mensajes. No se va y no hay nada más. No se puede controlar las cámaras ni nada. Algo de comida. Ropa. Granadas, munición. Más munición. Tenemos una hostia ese. Otro circuito. Los organizadores del evento corregían el capitán. ¿Ha visto? Puta, van a morir todos, guarros. Mira la de peña que hay fuera. Me ha pillado a mí por la espalda. Bueno. Y hay otro. Fuera. Bueno, ya es que tenemos aquí un... Me encanta esa pistola, eh. Tremenda. A ver, empecé a decir que iba a sobrevivir todo el pavo. Cosas ahí. Vamos a comernos eso, a beber eso. Vamos a pillar al otro de munición.
Vamos a lootear sus cuerpos. Oh, me encantan las armas inteligentes. Me encanta, La pistola está chetadísima, esta pistola. Vale, nos vamos. Nos piramos ya. Ya hemos acabado aquí, ya hemos... Y... hay dos coches aquí, uno que se parece un poco... ¿Qué pinta? Se parece un poco un Porsche este. A pesar de que estoy en combate, así me deja, no me deja guardar, porque estoy en combate. Voy a pillarme este coche. Tener reputación. Aquí me dice Wagako. Entraste y saliste como un fantasma, hombre. Nadie en el santuario se percató de tu... Un trabajo excelente. Gracias, Wagako. Contrato y te amo la transferencia. Encima tengo que recoger el dinero, en serio. Lo vamos a guardar aquí. Guardamos. Voy a apagar la luz porque me está haciendo daño los ojos. Oh shit. Vamos a tomar un poquito de Monster. Una cosita antes de nada. No sé por qué me sale.
Solo estoy aquí arreglando una cosita que se me ha ido un poquito la mano antes. A ver. Aquí. Vale, ya está. Disculpad, vale. Creo que ya se ha arreglado esto. Sí, tiene pinta que sí. Disco instalado. ¿Cómo que disco instalado? ¿Qué has instalado? A salvar la vida, esto es tú. A mí la verga, hombre. Tengo 1700 terabytes, son terabytes, ¿no? ¿Para qué quieres tantos terabytes? ¿Para qué quieres tantos terabytes? Explícamelo. Por aquí.
Hola Puni, ¿cómo estás? Hola Pablito, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo que ya no sé ni lo que digo? Es de 500 que tengo lleno. El otro de 200 lleno. El de el 9 de la vez por llenar. Madre mía. Pero que te descargas para llenarlo todo. Con lo fácil que es cuando juegas a un juego desinstalar una cosa. Ya que si no vas a jugar ese juego, ¿para qué vas a tener memoria? ¿Sabes? Tenemos una espada que se ha quedado bugueada bajo el suelo, Esa espada está bugueada bajo el suelo. No la puedo coger. Ni agachándome. Una puta espada bugueada bajo el suelo. Joder, tu huevo. Ole, Cyberpunk. Al componer y tal ocupa. Bueno, sí, también. Ah, tenemos que ir a la misión esta, la del graffiti. Pero si ya no compones, ¿no? Luego. Ahora andabas componiendo canciones de Camela, ¿no? Por lo que me dijiste. Un problema menos. ¿Qué tal la entrevista? ¿Qué te pasa la cara? ¿Soportable? Las gafas, te has echado. ¿Lo preguntas en serio? Vale, me has pillado. Sí, claro. Un nuevo temazo, ¿cómo era? Folk metal de los... de los Camela, ¿no? ¿No era así? ¿Me imaginas? Igual hasta te doy una idea de todo, Folk metal... con las canciones de Camela. Bueno, aquí no dice nada ya este tío. Tengo que buscar el graffiti. Vamos a apagar las cámaras. Que no me... Camaritas. Y la puerta esa no se puede abrir. Este no sé qué es. En verdad, pero a ver si puedo buscar el graffiti. Vamos. Como una mansión. Hay coches que te cagas. Mira, aquí creo que será esto graffiti, sí. Mira, es esto graffiti. Ya tenemos otro graffiti más. Conseguido. Me llevo tu coche. Hasta luego. Me gusta más la furgoneta, tío. Pesa menos. No sé, pero pita, No sé por qué pita la furgoneta. Este tío busca broca. ¿No vas a hacer una versión nueva de eso? No sea de Camela, sino de, por ejemplo, Bustamante, que es ahí cercano tuyo. Vale, tenemos que ir a la misión de... del coche. Que se me ha cambiado la otra. No sé por qué hace eso. Voy en coche. Ya que está acercado. Oh, todavía queda. Todavía queda. Vale, voy en coche.
mirando a ver si hay algún graffiti por ahí cerca. Que me da que no. Tenemos uno aquí, pero está lejos de la misión. Así que vamos de camino para allí. ¿Aquí qué hay? ¿Esto amarillo qué es? Búsqueda y recuperación. Un cliente quiere que encuentres algo aquí. Vale, bien. En cuanto consiga captar el emulador de sonidos con el programa de grabación, haré de todo. Madre mía, ahora es como aquí en el Cyberpunk que hace neurodanzas y cosas esas. Mayormente las neurodanzas aquí en el juego es básicamente en todo el tema porno y cosas raras. ¿Cómo tirarte con una furgoneta desde el Cyberpunk? Epa, ahí. Está reventado ya, ¿eh? ¿Esto lo romperá? No, no lo rompe. Creo que está el coche en llamas ya, ¿eh? ¿Luego fuego? Tío, me ha pillado este. Hay que probar todos los coches, ¿eh? ¡No me hagas daño! Es un buen coche. Uf, este suena gordo, ¿eh? Este suena gordísimo. Se va mucho. Mogollón, se va. Pero suena bastante bueno, ¿eh? Y un buen sonido el coche. Y ha atropellado a un pavo. Uf, casi lo atropello. Te ha salvado la farola. Soy malísimo conduciendo. Pero malísimo porque el coche es... se va mogollón, ¿eh? A la mínima que aceleras, el coche se va a la verga. Chico... Dance Metal Pop... Ya. Madre mía. No puedo salir del coche. No puedo salir del coche. Me salgo. Están llamas tú. ¿De qué hace esto? ¿Qué hace? ¿Por qué hace zoom? ¿Qué cojones le pasa al juego? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha petado el juego, tío. Me han pasado a sacar la cámara. No sé, la poli encima. En ese coche pasan cositas. Ah, los coches. Hay coches que están que flipas. Y hay otros que la movías, eso que. Mira, en serio. Es el mismo coche que he estrellado yo ahí arriba. Cojones. Los que más duran son las furgonetas, y aunque eso corra en 150 o así, mayormente las furgonetas. Espérate que tengo un pavo aquí. Vale, no hay eso. Mira, a ver, vamos a probar este. Hasta luego.
Pues que mira por dentro, Mira, por dentro está guapo el coche. O sea, son feísimos por fuera, pero por dentro, molan, tío. Te sale ahí la revolución, 3.000, 4.000, debajo de la velocidad. A 5.000 cambia de marcha. Y son automáticos los coches, por lo que se ve, casi todos. A mí me molan, los coches por dentro. Hay algunos que... A ver, parecen que sean viejos por fuera, pero entras dentro, madre mía. Y es que... Son cochazos. Vamos a ver aquí que nos den nuestra paga. Espérate. Voy a guardar. Olvidé recordarle que ha de devolver el... Se me ha petado otra vez, tío, hijo de puta. Se me ha petado. Toma por culo.